secretos y mentiras. Señoras y señores, tomaremos tierra dentro de breves instantes. Les rogamos mantengan el respaldo de sus asientos en posición vertical. Taxi? No era mañana cuando volvías. Acabo de escuchar tu mensaje. Cancelaron mi última cita, así que decidí coger el primer avión y venir. ¿Te importa? ¿Estás bromeando? Gracias. Ha ocurrido algo mientras estabas fuera. Me parece que deberías saberlo. ¿Qué? Verás, no tenía ni idea de que existiera una diferencia entre las palomitas normales y las palomitas de microondas y... ¿Qué ha pasado? Que puse palomitas de las normales en el microondas. ¡Qué horror! Nunca me habían dicho que unas palomitas normales pudieran ser tan agresivas. Prefiero se vino abajo. Así que hice palomitas. Bueno, una catarata de palomitas endemoniadas. No te lo vas a creer, pero el microondas ha muerto. ¿Qué, el microondas ha muerto? Del todo. Ay, no me las apaño cuando no estás conmigo. ¿De verdad? No. Me alegro de que hayas vuelto. Yo también. Te he echado de menos. Thank you.
¿Sabes? Iba a limpiar todo esto antes de que llegaras, pero como has vuelto antes, no he podido hacerlo. Lo siento, cariño. Oh, no me importa. Recuerda que hoy tenemos la cena. Oh, no. Con todo el trabajo que tenga, lo continuaré después. El juicio por el caso Córdoba se va a celebrar el lunes. Jack, hoy necesito que vengas conmigo. Pero luego tendré que seguir. Nos veremos allí. Estupendo. Esto no es la televisión pública, ¿comprendes? Tenemos patrocinadores. O el público ve nuestros programas o los patrocinadores se esfuman. El público lo verá. A todo el mundo le importan los niños. A mí no. Odio a los niños. Tiene que ser un programa que llegue a la gente. Algo más impactante. Un día en la vida de una prostituta. ¿Qué os parece eso? No. Vamos, bueno. Eso lo han hecho por lo menos 20 veces en otras cadenas. Y nosotros mismos creo que 3. 4. Porque al público le gusta ver eso. ¿Sí? Un gramo de fresh para su sangre. Oh, por supuesto. Tráelas enseguida. Bueno, a mí no me parece tan descabellado. Si pudiéramos... Pensé que te gustaría verlas ahora mismo. Pero primero no tienes que ganar. Son preciosas. ¿Mm? Las manda Jack. Le vimos durante tu viaje en un restaurante... Llamadme poco romántico, pero hay que decidir un programa. Terry tiene que reescribir su segmento y yo tengo que cubrir un hueco. Quiero que acabes la historia que estás haciendo esta semana. ¿No me dijiste que 2 semanas? No me dará tiempo a terminarlo. Tienes tiempo de sobra. Te quedan 3 días. Bueno, podemos conseguirlo. Si empezamos ahora mismo, podremos revisar todo el metraje hoy. Pediremos que nos traigan algo de comer. ¡Podemos lograrlo! Escucha, volveré dentro de 1/2 hora. ¿Cómo? Tengo que hacer un recado. Que lo haga Donna. 1/2 hora, te lo juro, volveré. Susan, no le has oído. Tiene que estar terminado el viernes. Le he oído. Tranquilo, volveré. Susan, Ben Rudolph ha venido desde Nueva York. Está deseando verte y también está muy interesado por los últimos trabajos que has hecho. ¿Te importa que te la robe un momentito? Claro. Y tú no olvides mi propuesta. Sí. Adiós. Nos veremos luego. Hola, Rudolph. Susan, me encanta verte de nuevo. ¿Has progresado desde la última vez? Tuviste fe en mí y te lo agradezco. Has conseguido interesar a una gran audiencia. Y no me extraña, eres muy buena. Gracias. Solo me quedaré en Los Ángeles hasta mañana por la noche. Me gustaría comer contigo. Tengo algunas ideas y quisiera que las comentáramos. ¿Estás disponible? ¿Perdona? Creo que quieren que vayamos entrando. Perdonad un instante. Y entonces ella dijo, ¿cómo es posible? Pero tú no eras un médico. Disculpa. ¿Lista? La verdad es que estoy impresionado y me gustaría que habláramos de negocios. ¿Sabéis que Jack está intentando procesar a Joe Córdoba? Ahora mismo es el caso más importante de este estado. ¿De verdad? Sí, Jack encabeza el equipo de la acusación. Soy el que dice lo que tienen que hacer. A ver si sabéis esto. Si un fiscal, un asesor fiscal y un defensor saltan desde un edificio al mismo tiempo, ¿cuál llega primero? Da igual. Tengo que ir a hacer una llamada, cariño. Enseguida vuelvo.
Y a continuación presentaremos el premio al mejor programa documental. Los nominados son Tras la revolución sexual, Gente, lugares y cosas. KRST. Este documento ha sido dirigido y presentado por Alison Dreyer. Las estrellas y el deporte, de Brian Clinton, presentado por él mismo. Y por último, Mujeres acosadas, KMBS. Este documental ha sido dirigido y presentado por Susan Craig. Y el premio es para... Mujeres acosadas, dirigido y presentado por Susan Craig. ¡Bien! ¡Bravo! Gracias, muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a mi ayudante Brian, que debería estar aquí arriba conmigo. También a Ed Norwood, que siempre consigue que dé lo mejor de mí misma, aunque nunca quede satisfecho. También quiero agradecer a mi cadena que siempre me apoyara en este proyecto. Gracias a todos. Os quiero. Enhorabuena. ¿Dónde estás? En el teléfono. Gracias, muchas gracias. Gracias. Veamos. ¿Dónde ponemos esto? ¿Te has creído que soy idiota? Te creí cuando me dijiste que habíais terminado. ¿Dónde has encontrado esto? ¿Es que ya no recuerdas dónde escondiste los negativos? ¿Y los has mandado a positivar? Naturalmente. Si esto te preocupaba, ¿por qué no me lo dijiste antes? Oh, creo que olvidas que era una noche importante para mí y no quería estropearla. Pero ya lo has hecho tú. ¿Para qué tenías que levantarte para llamarla? Susan, no sé de qué estás hablando. ¿O te fuiste a intimar a algún sitio con esa fulana que llevaba un vestido rojo? No vayas tan deprisa, cariño. Por lo menos hace 6 meses que no la veo. Esas fotos son de entonces. Me las envió y yo las tiré a la basura. A lo mejor son de la semana pasada. No es la primera vez que me engañas. No miento, Susan, y no me gusta que creas que lo hago. ¿Y a lo que estás haciendo, cómo lo llamas tú, Jack? Tú sola te eriges en juez y jurado. Estás dispuesta a condenarme para siempre, ¿verdad? Solo quiero saber una cosa. No habíamos quedado en que tendría una segunda oportunidad. Tú eres quien se ha encargado de quemarla. Te lo conté todo. Estuve un tiempo con ella, me sentía solo, nunca estabas aquí. Es posible que no me creas, pero se acabó. Eso es algo que terminó hace muchos meses. ¿Y por qué te envié esas fotografías así, de repente? ¿Y yo qué sé? Dime, ¿qué es lo que esperas encontrar rebuscando en la basura? ¿No quieres el número de uno de mis investigadores privados para que te haga el trabajo sucio? Para enterarme de lo que ya sé, no necesito que venga un investigador. ¿Quién era esa con la que estabas esta noche? ¿Y quiénes eran los hombres que estaban contigo? Ese individuo del pelo blanco que te estaba acosando. ¡Es de una cadena de Nueva York! ¡Es mi trabajo! ¡Y no cambies de conversación! Oye, cielo. Tu carrera sube como la espuma. Y me alegro mucho por ti, de verdad. Además, me parece que lo estoy llevando muy bien. ¿Sabes lo duro que es a veces ser el marido de Susan Craig? En cuanto se enteran de que no pertenezco al negocio, no le intereso a nadie en esas cenas. Y como no me pueden utilizar, están deseando que desaparezca de la mesa. Aunque tenga el lunes un juicio del que puede ser el caso más importante de mi carrera. He encontrado tiempo para acompañarte a tu cena de entrega de premios, para estar allí contigo. Lo único que he hecho ha sido llamar un momento a la oficina. Me he separado de ti tan solo un minuto y quieres echarme en cara un estúpido error que hace 6 meses que sucedió. ¿Sabes? Estoy harto de estas historias. No quiero oírlas más. Cariño... ¡Ni cariño ni nada! Thank you.
Diga. Susan, ¿qué tal te encuentras? ¿Va todo bien? Mamá, es la una de la madrugada. ¿No has oído mi mensaje? Claro que escuché tu mensaje, pero volvimos muy tarde a casa. No quería molestarte. Jack debe estar muy orgulloso. Sí, claro, está muy orgulloso. Dile que se ponga, me apetece saludarle. Ahora está durmiendo, mamá, no quiero despertarle. Ah, bueno, déjalo. Te veremos el domingo, ¿vale? Estupendo, dale un beso a Jack. Bueno. Adiós, cariño. Jack. Jack. Jack, lo siento. No sé lo que me ha pasado. Tranquila. Tenías razón. He vuelto a mirarlas. Son de hace 6 meses, es cierto. No sé lo que me pasa. Me cuesta trabajo confiar en lo que me dices. Cuando las vi, me volví loca. Perdóname, Jack. Te quiero. Ojalá consiga que vuelvas a confiar en mí. Yo también te quiero. Lo siento. Cada semana en una nueva ciudad. Husmeas un poco, descubres de qué habla la gente, pero desde el punto de vista de las mujeres. No sé qué decir. Bueno, me halaga que pienses en mí. Es muy inteligente. Quiere más dinero. No, no es nada de eso. Son los viajes. Me gustaría poder pasar más tiempo en casa. También me necesitan. Tengo una familia. Solo tienes un marido. No te estamos pidiendo que te marches y que dejes todo de lado. Solo estarás fuera un par de semanas al mes. Yo lo pensaría tranquilamente. Vengo a por otro trago. Enhorabuena por el premio. Gracias. Siempre supe que llegarías muy lejos. Tal vez más de lo que hubiera querido. Me han ofrecido un ascenso. Es estupendo. Puede que no. Tendré que pasar más tiempo separada de ti. Él aún no lo sabe. ¡Soy el mejor! Es un buen muchacho. Seguro que lo entiende. ¿Tú crees? Susan, está loco por ti. Es que no lo sabes. Eres lo más importante para él, no lo dudes. Estoy convencido de que te apoyará. Hace mucho que le conozco. Y tú eres la única a la que ha respetado. ¡Bateador! ¿Quién es? ¡Le toca a Susan! ¿Quieres batear? No. ¡Te quiero a ti! ¡Aquí llega, chicos! ¡Bien! ¡Ánimo, Susan! Si sigues mirando así, no podré darle. ¿Así cómo? ¿Así? No, seguro que me das. Te prometo que no te haré daño. Necesito esta cara. Me gano la vida con esta cara. De acuerdo, chicos, ya lo habéis oído. Venga, tira. Voy a presentaros. Esta es Kim Levin, asesora legal. Trabaja en nuestra oficina.
Te he visto en la televisión. Soy una gran admiradora tuya. Oh, gracias. Tengo malas noticias. Kim ha estado revisando las declaraciones y ha encontrado algunas lagunas. O cambiamos la estrategia o fracasaremos estrepitosamente. Tengo que ir a la oficina. Cariño, ¿tiene que ser? Entraremos en la sala el lunes a las 8. Tu madre lo entenderá. Bueno, sí, lo sé, pero... ¿Nos disculpas un momento? Sí, claro. Cariño, me apetecía pasar el día contigo. Tenemos que hablar. Lo sé, a mí también me molesta trabajar el fin de semana. Volveré enseguida. Llévate tu coche, a mí me llevas tú. Te quiero. Además, tienes que seguir jugando. No comprendo por qué no ha venido ya. Voy a tener que tirar un montón de comida. Le apetecía venir, pero ha tenido un problema en la oficina. Debería haberse quedado en Jacos Amnesty. Esos abogados ganan mucho dinero y no tienen que trabajar tanto. Sí, pero decidió que su carrera estaba estancada. Me parece que a Jack no se le debería olvidar tanto que tiene familia. ¿O la debería tener? ¿Sabéis cómo se hace? ¿No crees que va a ser demasiada comida? ¿Habéis vuelto a hablar de tener niños? Sí, queremos tenerlos, pero estamos de acuerdo en que ahora no es el momento. ¿Cómo esperáis mantener vuestro matrimonio si casi nunca os veis? Tu padre no trabajaba los domingos y hacía bien. Para él su familia era lo primero. Bueno, supongo que eso te sonará anticuado. Mamá, nunca trabajó los domingos porque estaba todo el día borracho en el sillón. Tú no sabes lo agotador que era su trabajo. Necesitaba descansar mucho. Eso es lo que dices siempre. Pero me parece que después de 3 años de su muerte podemos enfrentarnos a la verdad. Tu padre tan solo pensaba en ti. No sé qué quieres decir con eso. Es que no te das cuenta de que hay muchas cosas de las que nunca hemos podido hablar en esta casa. Tú tan solo eras una niña. Y cuando los niños no entienden lo que está pasando, se inventan historias. Y después crecen creyendo que eran verdad. Mamá. Susan. Comprendo lo que Susan, te pasa. Tal vez cuando hayas estado casada durante 35 años y pierdas a tu marido, entiendas lo duro que puede llegar a ser. Pero de momento, te agradecería que demostraras un poco de respeto. Perdona. Lo siento. Creo que no te das cuenta de que solo quiero tu felicidad. Solo te veo un día en toda la semana. Y no quisiera que me removieras el pasado. Es verdad. Lo siento. ¿Diga? Hola, Susan. Soy Larry. ¿Qué hay, Larry? ¿Sabes dónde está Jack? Le he estado llamando, pero no contesta. ¿Está trabajando? ¿Seguro? Sí, en la oficina. Tenía que revisar algunas de las declaraciones. Ah, ya, claro. Bueno, dile que le he llamado. Que me llame, ¿de acuerdo? De acuerdo. Adiós, Susan. Supongo que habéis salido. Solo quería saber qué es lo que os apetecía a Jack y a ti para vuestro aniversario. Me alegro mucho de que organicéis una fiesta. Bueno, espero vuestra llamada. Adiós, Susan. Hola, Jack. Soy Larry. Acabo de enterarme de que Bonanno podría cambiar su declaración. Estoy en la oficina. Llámame cuando vuelvas.
ha pulsado la tecla de borrado. Susan, este es un trabajo para viajeros. Si no quieres viajar, será mejor que lo dejes. Acepto el otro que querías. Ese ya no me interesa. Aunque tú no quieras aceptarlo, voy a hacerlo, contigo o con cualquier otro. Te recuerdo que no eres la única. Bien. Tienes mis bendiciones. ¿Estás dispuesta a hacer el otro? Pienso hacerlo a mi manera. Consígueme audiencia. ¿Y bien? ¿Qué ha pasado? Don Amir, a ver si Jack está en su oficina, por favor. Gracias. Susan, el suspense me está matando. ¿Cuándo empezamos? No voy a hacerlo. ¿Cómo? Lo he rechazado. No quiero un programa tan largo, es demasiado. Susan, la 3. Voy a hacer el otro, a ver si me puedes encontrar a algunas prostitutas. Sí, sí, pero no lo comprendo. ¿Cariño? Estoy muy ocupado. Lo he rechazado. ¿Cómo? Tenemos que celebrarlo. Estupendo. ¿A las 9 y donde siempre? Muy bien. Adiós. Señora Evans, tiene una llamada. Es su esposo. Gracias. Gracias. ¿Diga? Cariño, no sabes cuánto lo siento, pero no puedo ir. Estaba deseando celebrarlo, pero... Es el trabajo. Lo siento. Sí, lo entiendo. Si te encuentras mal, ¿qué se le va a hacer? Iré a una farmacia para comprar alguna cosa. Yo también te quiero. Adiós. Señorita, necesito que me dé una dirección. Tengo el número de teléfono. Está a nombre de Kim Levin.
El número es 717-555-4378. 11641 Woodville Terrace, Sherman Oaks. ¿Cómo te ha ido hoy? Es muy tarde, vuelve a dormirte. No, tranquilo. ¿Cómo ha ido? Bastante mal. No nos admiten las cintas y tengo que convencer a Bonanno. Lo están intentando toda la noche. Lo siento, no podía dejarlo. ¿A qué hora has acabado? Ahora una media hora. ¿Para qué has ido a casa de esa mujer hace 3 horas? ¿Me has espiado? Naturalmente que sí. Es una locura. ¿Qué habéis ido a hacer a su apartamento? ¿Cómo te sentirías si yo me estuviera dedicando a seguirte? Si me dedicara a espiarte todo lo que estás haciendo. ¡Yo no te estoy engañando! Tampoco te engaño yo. ¿Y qué habéis hecho en su apartamento 3 horas, Jack? Esta conversación es ridícula y no pienso continuarla. ¡Te he visto! ¿Sí? ¿Y qué es lo que has visto exactamente? No te hagas el tonto, lo he visto. ¿El qué? ¿Qué es lo que has visto? Dime. ¿Cómo la besaba? ¿La tocaba? ¿Qué? Te vi salir de tu coche y entrar con ella en su apartamento. Llama a la policía. Se ha cometido un crimen horrible. Un hombre ha acompañado a una mujer a su casa. No seas ridícula, Susan. No ridiculices lo que digo. Vi cómo os mirabais el uno al otro. ¿Cómo? No te hagas el listo conmigo, Jack. No estoy en un juicio. Tú no, pero yo sí. Y ya que me vas a condenar, dime qué pruebas tienes. Una mirada. ¿Fue una mirada amorosa, una mirada afectuosa? ¿O me la estaba tirando con los ojos? ¡Sí! ¡Os estabais sonriendo! Oh, Dios mío, esto cada vez es peor. Nos sonreíamos el uno al otro. No me extraña que te preocupes tanto, por el amor de Dios. ¡No intentes darle la vuelta, ya que has estado mintiéndome! Dijiste que estabas trabajando, que no volverías a engañarme y lo haces. ¡Porque no crees lo que estoy diciendo! ¡No dices las cosas claras! ¡Confía en mí! Muy bien. Supón que te digo que tengo que trabajar con una mujer esta tarde, esta noche. ¿Te quedarías tan tranquila? Querría saber dónde hemos estado, qué hemos hecho, quién es ella. Ocurriría lo mismo que nos está ocurriendo en este momento. ¿Sabes cómo se consigue que se cumpla una profecía? Cuando uno se asusta porque pueda suceder algo, al final se provoca que suceda. No me he ido a acostar con Kim, pero si alguna vez lo hago, será porque tú me has inducido a hacerlo. Brian, aquí está. Lo siento. ¿Os he hecho esperar? Me he entretenido. Susan, Ruby Brian. Ruby, Susan. ¿Qué tal? Gracias por acceder a hacerlo. ¿Estás lista? Sí, dame un segundo. Voy a arreglarme. Ven conmigo, lo tengo todo arriba. ¿Vamos? Claro.
¿Qué te ha ocurrido? ¿Te encuentras bien? Sí, me encuentro bien. He estado averiguando algunas cosas. Ya. Lo siento. Ya que está llevando un caso sobre el crimen organizado, está bajo una gran presión. Desde que dejó Jacobsen y lo ha tenido difícil. Porque los compañeros con los que trabajaba están ganando mucho más dinero que él. Podría ser su gran ocasión, está haciendo un magnífico trabajo, pero es muy duro. Significa mucho para él. No te he preguntado por él, te estaba preguntando por ti. ¿De qué cantidades de dinero estamos hablando? Podía ganar 10 de los grandes en un buen fin de semana. El problema era todo lo demás. Pero hace ya 6 años que no me prostituyo, aunque paso parte de mi tiempo libre ayudándolas a dejar la prostitución. No es un secreto que hay un alto porcentaje de drogadictas entre las prostitutas. ¿Por qué crees que tantas prostitutas se convierten en adictas? Verás, yo creo que la prostitución como tal ya es una adicción. Explícalo. Una especie de adicción sexual. Y tengo experiencia sobre ello. La primera vez que estando en la calle y un hombre se detuvo invitándome a pasar a su coche y después de hacerlo me dio un montón de pasta, aluciné. Fue el mejor viaje que he hecho nunca. Me sentí muy poderosa. Representó mucho más para mí que mi primera copa o mi primer viaje. 6 años después estaba tumbada en la habitación de un hotel, atada y con 2 hombres apagándome cigarrillos en los brazos. Pero continué haciéndolo. Porque era lo único que sabía hacer para que alguien me rodeara con sus brazos. He hablado con los del catering. Dicen que vendrán el sábado a las 4. ¿Alguien tendrá que estar? ¿Podrás hacerlo tú? Si tú no puedes... Tal vez esa fiesta sea demasiado. ¿Por nuestro aniversario? ¿Bromeas? ¿Te apetece probar? ¿Está bueno? Dilo todo. ¿Picante? Sí. ¿Dónde has comido hoy? En McCoy's, en la esquina del tribunal. ¿Con alguien? Con todos. Fuimos todos. Hola, Helen. Hola. Qué sorpresa tan agradable. Nunca pasas por aquí, solo cuando hay que pagar impuestos. ¿Has recibido tu informe mensual? Creo que te lo envié el martes. Oh, sí, sí, sí. Pero hay un par de cheques de los que no estoy segura. ¿Te importaría enseñármelos al Baranes? Oh, claro, ¿cuáles? Los de las tarjetas. ¿Todos? Sí. Y el recibo del teléfono. Me ha parecido un poco alto. Supongo que se habrán equivocado en algo. ¿Quieres ver el de Jack? Sí. ¿Atentos todos? Yo doy la entrada, 1, 2 y 3. ¡Feliz aniversario! Venid todos, coged champán. Camarero, acérquela. Vamos a brindar todos, atentos. Un brindis. A ver, un brindis, un brindis. Un brindis. Por la pareja milagrosa. Por Jack, mi mejor amigo. Que no solo se ligó a un montón de mujeres, se llevó a la que más me gustó. Y por Susan, que no sé cómo lo ha logrado, pero ha conseguido que este chico sentara la cabeza. Y en los bares de solteros están ahora todas llorando. Por vosotros. Seguir casado después de un brindis como ese sí que será un milagro. Ay. Brindo por la mejor mujer que he conocido. Y menuda suerte. Felicidades. Bueno, vamos a cortarla. No, no, todavía no, espera un momento, tengo algo para ti. ¿Oh? ¿Para mí? Qué amable. No, es para mí. ¿Qué será? ¿Será un coche? Un coche.
detalle tan bonito, Susan. Qué original. No dejes que se escape. Ni es que un yo fenómeno. Fuera tonta. Besito. Mm. Cortad la tarta, cortad la tarta. 6 años después estaba tu padre en la habitación de un hotel, atada y con 2 hombres apagándome cigarrillos en los brazos. Pero continué haciéndolo porque era lo único que sabía hacer para que alguien me estrechara entre sus brazos. Vale, está bien por esta noche. Continuaremos mañana. Uh-huh. Es bueno. Ella es increíble, ¿verdad? Sí. Esperemos que siga así. Haremos un gran reportaje. Sí. ¿Qué hora es? Oh, es casi la 1. Date prisa o te vas a encontrar a tu opuesto marido durmiendo como una marmota. Sí, tiene razón. Pero creo que me dijo que iba a llegar tarde también. Buenas noches, John. Buenas noches, Susan. Que descanses. Gracias, Brian. Adiós. Hasta mañana. Chicos, hemos terminado. Hola, soy Jack. Lo siento, pero no puedo atender tu llamada. Pero si dices tu nombre y tu número de teléfono después de la señal, te llamaré. Buenas noches, señora Craig. Buenas noches. ¿Sabe si está mi marido? Creo que sí. Tome. Gracias. Hasta ahora. ¡Hijo de puta! ¡Jack, sé que estás ahí! ¡Jack, abre la puerta! ¡Abre, Jack! ¡Hijo de puta! Te estás equivocando. ¡Así que estoy equivocada! ¡Claro que lo estoy por haberme tragado todas las mentiras que me has estado contando! ¿Así trabajabas esta tarde? Está bien, señor Evans. Mira lo que nos estamos haciendo. ¡Es una locura! ¿Cómo has podido hacerlo? Son los mismos pendientes que me regalaste a mí por nuestro aniversario. ¿Por qué lo no has hecho? Puedo ser el hombre que tú quieres que sea, así que abandono. ¡Suéltala! ¿Me dejas por esa basura? ¡No lo es! Has convertido mi vida en un infierno. Estás loca y me quieres manipular. El único que quiere manipular las cosas eres tú. ¡Lárgate de aquí! ¡No quiero volver a verte! Te llamaré cuando te hayas calmado.
Mamá, te dejo la compra en la cocina. Ay, gracias. Si necesitas algo, llámame. No tenías que haberte molestado, yo podía haberlo hecho. Hazte algo si tienes hambre. No, tengo que irme. Espera. No, no te vayas. Quiero hablar contigo. Me encantó la celebración del aniversario. El servicio fue formidable, todo estaba precioso. ¿Se lo pasó bien, Jack? Oh, sí, le encantó. Él te adora. Salta a la vista. Llámame si necesitas algo, ¿vale? Susan, ¿algo va mal? No, estoy cansada, eso es todo. No tienes buena cara. Mamá, estoy cansada. Bueno, siempre he dicho que trabajas demasiado. Deberías pasar más tiempo con Jack, los dos solos. Es un buen hombre. Te necesita. Se ha echado un amante. ¿Qué estás diciendo? Es verdad. ¿Cuándo pensabas contármelo? Te lo estoy contando, mamá. Eres demasiado reservada. Deberías contarme más cosas de las que te ocurren. Hasta ahora no he hablado con nadie de esto. Eres la primera en saberlo. Tenías que habérmelo contado antes. Supongo que ni se te ha ocurrido que pueda tener experiencia en esto. Y la tengo. ¿Qué quieres decir? Tu padre era todo un caballero. Igual que Jack. Y eso las atrae. Con la primera creí que iba a morirme. ¿Cuántas más hubo? Eso da igual. No hay que darle importancia. Los hombres siempre lo hacen. Tienes que ver el lado positivo de las cosas y aceptarlo. Cariño, tampoco le des demasiada importancia. ¿Que no le dé demasiada importancia? Mamá, mi marido se está acostando con otra mujer. Y me pides que lo consienta. A veces hay que hacerlo. Sé que no es lo que te gustaría escuchar. Pero siempre has querido que te dijera la verdad. Cariño. Esta es la verdad. No. Ese no es el matrimonio que yo quiero. Mamá. Hola, Donna. ¿Alguna llamada? Solo esto. Si llama a alguien, estoy reunida, ¿vale? Muy bien. ¿Te queda sitio en la estantería para otro premio? Tengo algo a la vista que te va a poner los dientes largos. Estoy deseando contártelo. ¿Quién era? De promoción, necesitan unas fotos. Verás, de momento tiene que ser absolutamente secreto, sin grabaciones. Pero he conseguido que hables con la persona que controla a las chicas de alto standing de Washington. Si quieres hacerle un favor a alguien en Washington o que pase un buen rato, este individuo controla absolutamente todo. Oye, si Jack llama, haz el favor de pasármelo. ¿Y eso nos interesa? Por supuesto que nos interesa. Si es que te interesa conocer la opinión de alguien que en sus operaciones mueven millones de dólares. Naturalmente tendremos que irnos a Washington. Adelante. Espera, ¿no dijiste que no querías viajar? Coge billetes. ¿Estás completamente segura de que no ha llamado? ¿Te sustituyó alguien cuando fuiste a comer? De acuerdo. Oye, si llama ya, quiero que le digas dónde estoy. Y que me llame. Ya sabes a qué hotel vamos. Adiós. Oye, Donna, esto es importante, no lo olvides. Nos veremos a la vuelta. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Es que, no sé, pareces... ¿Te ocurre algo en casa? No,
Por cierto, ¿ese tipo es de la mafia? Bueno, el blanqueo de dinero forma parte de sus negocios. Yo creo que la prostitución solo es la punta del iceberg. ¿Crees que su intención es utilizarnos? Habrá que comprobar bien todo lo que nos cuente. Claro que sí. Verás, no sabes lo difícil que ha sido arreglar esto, porque ese tipo es un paranoico, está loco por la seguridad. Disculpa, Brian. Sí, hola. Soy Susan Cray, de las 723. Acabo de salir de la ducha y no he oído si me han llamado. ¿Tengo algún mensaje? No. Es que, verá, es muy importante. Sí. De acuerdo, gracias. ¿Qué haces esto? Susan, empecemos otra vez. Es que ya no me amas. Por supuesto que sí. No entiendo. Necesito que me lo expliques. No puedo comprenderlo. ¿Por qué? Susan. Es que me he equivocado. Dímelo. Dime qué es lo que he hecho mal. Este no es el momento. ¿La quieres? Dímelo. No. ¿Por qué? ¿Acaso es mejor que yo en la cama? Dime, ¿qué hace que no haga yo? ¿Qué te está dando que no te doy yo? Necesito que me lo expliques, por favor. Susan, no te castigues de esa forma. Por favor, te necesito. Te necesito más que a mi vida. Te llamaré. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Jack? Te quiero, no puedes hacerme esto. ¿Le dejó bien claro que si no estaba aquí a las 2:00, no hablaría? Sí. Llegará enseguida. Algunas personas no entenderían esta reunión. Tiene que cumplir ciertas condiciones. Si ha dicho que estará aquí, estará aquí. No quiero cámaras, ni cintas, ni pruebas de esta conversación. Me han pedido que les dé cierta información. Lo que hagan después con ella no es asunto mío. Sí,
Está muy claro. Diga. Hola, soy yo. Lo estoy pasando muy mal. Me he podido pegar ojo. Susan, siento mucho haberte colgado anoche. ¿Estás ahí? Sí. Te echo de menos. Yo también a ti. ¿Dónde estás? En el tribunal. En una cabina. ¿Qué tal el caso? Me he retrasado. Lo siento. Es tarde. Se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? La cita era a las 2:00 y cuando han pasado 3 minutos, se ha ido. ¿Qué te ha pasado? Lo siento. Lo siento. Jack llamó. Era una emergencia. ¿Es que está enfermo? No, no. Solo está atravesando un mal momento. ¿Se ha ido? ¿Estás loca? ¿Sabes lo difícil que ha sido encontrar a ese individuo? Lo que he tardado en convencerle. Pues convéncele otra vez y que no sea tan paranoico. No digas estupideces. No vamos a tener una segunda oportunidad. Susan, dime, ¿qué te está pasando? ¿No te das cuenta de que es una locura? Me alegra volver a verles. Gracias. Gracias. ¿Quieren empezar con algo del bar? Agua mineral. Entonces, que sean dos. Yo elegiré. ¿Quieres pollo? Bien. A la parrilla y con patatas bien fritas. Gracias, señor. De nada. Te echo mucho de menos. La verdad es que esto no debería estar pasando. No puedo comprender cómo dos personas que se aman tanto como nosotros no pueden encontrar la forma de vivir juntos. Creo que deberíamos buscar un terapeuta especializado en tratar a parejas. Susan, déjame volver. Quiero empezar de nuevo. Gracias. Ya, tengo que volver a confiar en ti. Por eso me alegro de esto. Quiero entregarte mi amor. Que nada me aparte de ti, o me volveré loco. Te quiero. ¿Y si esto continuará pasando? No pasará. Eso ya me lo dijiste. Bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Que no quieras aceptarme? ¿Y me vaya con otra mujer? No queremos eso. ¿Continúas durmiendo con ella? No. Sí lo haces. No he dicho eso. ¿Has estado todo el tiempo con ella? No. Tú me echaste. No puedes dejar de mentirme. Susan, necesito ayuda para saber qué es lo que me está pasando. Lo único que te pasa es que piensas con el pene. ¡Susan! Déjame en paz. ¿Qué es lo que quieres de mí? Oh, el ticket. No he traído el ticket, lo tengo dentro del bolso. Yo iré a cogerlo. Ahora me da vergüenza entrar. Susan, tranquilízate. Disculpe, señora Evans, olvidó su bolsa dentro. Pensé que podría necesitarlo. Aquí tiene. Que pasen buena noche.
Tome. ¿Ya lo tienes? El ticket, digo. El ticket, sí. Aquí está. Susan, lo siento mucho. ¿Dices de verdad lo de ir a una terapia? Pide tú la cita. No se hace falta. Vámonos a casa, anda. Sí, vamos. ¿Qué le vas a decir? Que se ha terminado. ¿Cuándo? Hoy. ¿Prometido? Prometido. ¿Vas a llamar tú al terapeuta o quieres que lo haga yo? Da lo mismo. Si sabes de alguno y lo prefieres, dímelo. Me da igual mientras pueda estar contigo. De acuerdo. Me ilusiona mucho, Jack. Para mí significa mucho esto. Y para mí. Tengo un problema que me preocupa. Y como quiero ponerle remedio, he venido aquí. Bien, eso facilita las cosas. Mi matrimonio es lo más importante para mí. Y haré cualquier cosa para que funcione. Tendrás que dejar de ver aquí. Ya lo he hecho. Le dije que se acabó. ¿Cómo te has sentido? ¿Y eso qué importa? ¿Se acabó? No es la primera vez que esto nos pasa. Tuvo una affair hace 6 meses y también me dijo lo mismo. ¿Cómo puedo saber que no volverá a pasar dentro de 6 meses? Hemos venido para que no pase. Jack, ¿por qué has tenido aventuras? No tengo ni idea. ¿Alguna crisis? ¿Por el trabajo? ¿Una locura? No lo sé. ¿Te molesta algo de Susan? No. Cuéntame cosas de tu infancia. ¿Vio El Exorcista? Cuando tenía 3 años, mi padre nos abandonó. Mi madre tuvo que criarme sola y tan solo tenía 20 años. Era una alcohólica. Y se quedaba solo en casa en muchas ocasiones. Debió ser muy desconcertante siendo tan pequeño. No era desconcertante. Bebía, se emborrachaba y yo lo entendía. ¿Y cuando se emborrachaba, alguna vez se volvía violenta? ¿Abusaba? Mi madre no tiene nada que ver. Créame si le digo que hay una gran diferencia entre mi mujer y mi madre. Creo que sigues enfadado con tu madre por haber echado a tu padre y que eso lo pagas conmigo. Tú no eres mi madre. Solo intento ayudar. ¿Crees que necesita tu ayuda? ¿Crees que te necesita para escuchar o contestar alguna de las preguntas? No. No, claro que no. Jack, ¿tuviste otras aventuras en tu anterior matrimonio? Escuche, es considerable la diferencia. Adoro a mi mujer. Por eso he venido. Continúo haciéndola daño y quiero saber la razón. Porque al hacerle daño a ella, me lo hago yo también. No. Oye, tengo que dejarte. Te llamaré dentro de un par de horas más o menos, ¿de acuerdo? ¿Estarás bien? ¿Sí? ¿Seguro? Está bien, adiós.
Hola. Hola. Siento llegar tan pronto. He acabado antes en la otra cita. Por lo que veo, no ha llegado el equipo. Todavía no, pero pasa y ponte cómoda. Muy bien, gracias. El sofá. Todavía no me he dado tiempo a preparar el café. Oh, tranquila. Llegar pronto es como llegar tarde. Sí. No es fácil calcular el tiempo. Tranquila. Tengo demasiadas cosas que hacer a lo largo del día. Cuidar a mi marido, mi matrimonio, mi carrera. ¿Está enfermo? ¿Tu marido? Oh, no. Entonces, ¿qué ocurre para que le tengas que cuidar? Bueno, tampoco es cuidarle, más bien prestarle atención, pasar tiempo con él. ¿Qué pasa si no es así? Eso es personal. No tienes que contármelo, pero eso me recuerda cuando dejé mi trabajo para atender más a mi marido y te aseguro que fue una decisión absolutamente equivocada. ¿Tenía algún problema? Todos los que te puedas imaginar. Drogas, mujeres. Pasaba tanto tiempo vigilándole que no me quedaba ni un minuto para mi propia rehabilitación. ¿Y sabes qué? Ese era mi problema. ¿A ti te está ocurriendo algo de eso? ¿Quién hace aquí la entrevista? ¿Lo ves? Lo estoy haciendo otra vez. No puedo ocuparme tan bien de tu vida. La verdad es que soy la típica coadicta. Hay un dicho que nos refleja. Dice, si eres coadicta y te estás ahogando, son las luces del adicto las que ves brillar frente a tus ojos. Bueno, así somos los coadictos, siempre igual. Ah, ya están aquí. Perdón. Son ellos. Con un poco de suerte hoy podremos terminar el reportaje. Empezaremos por donde lo dejamos. Muy bien. Pero si amas a una persona, tienes que apoyarla. Claro. Pero debes tener mucho cuidado. No vayas a hundirte tú también. Hola. ¿Qué tal? Todo va a salir bien. Yo he salido contenta. Creo que ha entendido bien lo que nos está ocurriendo. Sí, me parece que hemos acertado con él. ¿Te sientes como un acusado? Claro. Me encanta tu piel después de un baño. Ahora vuelvo. Susan Cray. Oh, hola, Susan, ¿cómo estás? Ruby, tienes que echarme una mano. Ruby. ¡Hola! ¿Podemos hablar a solas? Claro, después de la reunión. Como soy periodista, ¿no crees que mi presencia incomodará? No has venido como periodista. Pero me reconocerán. ¿Qué más te da? Es tu vida. Vamos.
Me llamo Julie. Hola, 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 Julie. Es duro. Estoy casi convencida de que mi marido es un adicto sexual. Sigo encontrando pornografía, revistas sucias, escondidas en casa. Cada vez las esconde en un sitio diferente. Y entonces pienso, bueno, es soportable. Es mejor así que con otra mujer. Pero creo que me estoy engañando. Sé que también va con otras mujeres. Y cada vez me siento peor. Me estaba comportando igual que lo hacía mi madre cuando tiraba las bebidas de mi padre en el fregadero o escondía sus botellas. Excepto que yo rebuscaba en sus bolsillos en lugar de olerle el aliento. Creo que me di cuenta de que me estaba volviendo loca cuando me encontré a mí misma escondida frente a la casa de su amante, esperando poder pillarle. No estoy muy segura de si hubiera podido reaccionar yo misma. El caso es que estando escondida en el matorral, un perro se orinó sobre mí. Fui a una fiesta el fin de semana y fue la primera vez que estaba de verdad allí, escuchando a la gente cuando me hablaba, disfrutando de la conversación, en lugar de pasar toda la noche vigilando a mi marido para ver si desaparecía. Tardé mucho en darme cuenta de que mi comportamiento era tan demencial como el suyo. Y sin querer yo le provocaba. Mientras estaba obsesionada con él, no solucionaba mi vida. Ahora he colocado un cartel en mi espejo que dice: estás viendo el problema. Y algunos días lo veo tan claro que me digo, bueno, una vez aceptado, tendrá solución. No lo recuerdan. ¿No nos ha dicho que Joe Córdoba le regaló joyas, flores, incluso un abrigo de pieles? Sí. Y aún así, cuando entró en la habitación y a pesar de todo eso, ¿no recuerda si se encontraba allí o no? No presté mucha atención. Es usted muy dura con sus pretendientes. Espero que si en alguna ocasión le hago tan generosos regalos, me preste un poco de atención a mí. Ahora 10 minutos de descanso. No esperaba verte. Hola. Hola. Tengo que hablar contigo. ¿Otra vez? Quisiera hablar en otro sitio. Tal vez no lo sepas, pero estamos en un momento crucial. Me es imposible salir ahora. Está bien. Entonces esta noche en casa, ¿a qué hora vas a venir? 7:30, 8. De acuerdo. A las 8:00. Diga. Hola. Me va a resultar imposible ir a casa esta noche. Tengo que ir a Santa Bárbara a interrogar a un testigo. ¡Jack! Volveré mañana. Hablaremos en un mes. Que descanses. Adiós. ¿Dónde está? No está aquí. ¿Dónde está? Te he dicho que no está aquí. Ya. ¡Vamos, Jack! ¡Ya puedes salir! ¡Sé que estás ahí! ¡He dicho que no está! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de aquí! ¿Se puede saber qué te pasa? ¡Estás loca! ¡Sí! ¡Y peligrosa! ¡Esta es mi casa! ¡Llamaré a la policía! ¡Fuera! ¡Estáis hechos el uno para el otro! ¡No quiero volver a saber nada de vosotros! Te aseguro que no solo me engaña a mí. Thank you.
Sí, hola. Jack Evans, por favor. Lo siento, debe haberse equivocado de número. Grandes almacenes. Gracias por llamar. ¿En qué puedo ayudarle? Jack Evans, por favor. Lo siento, no sé. Llámame. Adiós.
supuesto, le gusta flirtear. Pero nunca va más lejos de mirar o hablar. Susan, tú eres lo único que realmente le importa. No hablarás de Kim. Y también sé que hay otras, Steve. Y acabo de descubrir de nuevo. No tengo ni idea de lo que has descubierto. Pero creo que estás equivocada. ¡Basta! Ya sé que eres su amigo. Y que lo has estado ocultando, pero si sigues haciéndolo, le estás perjudicando. Vamos, Steve. También eres mi amigo. No ha sido capaz de decirle que no a una mujer en toda su vida. Es como un niño en una tienda de caramelos. Yo ya se lo he dicho. Me consta que te quiere. Y que le gustaría poder serte fiel. Pero no lo hace. Es como una enfermedad extraña. Y dañina. Necesita ayuda. ¿Sabes algo? Yo también. Lo siento, no recuerdo el nombre. Hola. Me llamo Susan. Hola, Susan. Nunca he hablado antes en una de estas reuniones, así que... no sé bien lo que hay que hacer. Pero estuve una vez y oí a personas contar mi historia. Y decían la verdad. Yo lo voy a hacer. Es difícil porque nunca me he enfrentado a la verdad. En casa nunca se hizo. Yo crecí en un hogar lleno de mentiras y secretos. Mi padre bebía y era un secreto. Todos fingíamos que eso no pasaba. Yo crecí pensando, ¿ah? Debo estar loca porque veo que es rojo y me dicen, no, no, es azul. El problema no era solo la bebida. A veces él cogía el teléfono y le oía hablando en tono dulce y amable. Nunca supe con quién hablaba. Crecí sin tener ni idea. Tal vez sí la tenía. Y no aceptaba la verdad. Que podía haber otra mujer, que no éramos suficiente para él. Ahora, con mi marido, la verdad es que casi mato a mi marido. No sé por qué no lo hice, sé que algo me detuvo. Él le engaña, oculta, y se va a la cama con todas las que se encuentra. Ese matrimonio es un fraude. Pero no encuentro la forma de terminar. Siempre vuelvo una y otra vez. Yo sé que me hago mucho daño y no sé cómo decir, se acabó. No encuentro solución alguna.
Solo sé que es imprescindible cambiar. Que ya es imposible seguir. Así que he tomado una decisión. Querido Jack, siempre creí que si alguna vez te dejaba sería porque no te quería. Pero continúo queriéndote. No puedo seguir viviendo así más tiempo. No puedo cambiarte, ahora lo sé. Así que seguiré viviendo. No sé qué pasará, pero hay una cosa que sí sé. Jamás estaré con alguien que me trate como tú lo has hecho. El problema no es siempre del otro. Cuídate.